Mamá. Espera, le voy a avisar. Oye, medios. Vaya aventura, ¿Qué? Pues yo en su día uno de los primeros trabajos que tuve fue precisamente el de encargado de monumentos en esta iglesia. Si os puedo decir que bueno, esta iglesia es fría, muy fría, eso os lo aseguro, lo garantizo, es fría. Pero yo aprendí mucho con esta iglesia. Es una iglesia maravillosa en la que sobre todo entras y retrocedes en el tiempo. El hachón de madera, todos los detalles en esta iglesia se retroceden en el tiempo, lo aseguro. Volvemos a la edad moderna, un siglo XVI más o menos, rápidamente. Está restaurada, pero estaba restaurada con bastante gusto. La iglesia es del siglo XVI, está construida en el siglo XVI. Sé que la entrada abocinada, por donde hemos venido nosotros, les ha planteado problemas y tal, y hay quien afirma que pueda ser románico mudéjar. Pero si la iglesia es 16, la entrada románico mudéjar, algo nos está fallando. Creo que no debe estar todavía muy claro, pero son dudas que quedan ahí. Como os digo, la iglesia es 16, por dentro sí se le ve un cierto aire renacentista, aquellas columnas, cuatro columnas, casi pilares, muy gruesos, en fin. Y en cambio la cabecera es gótica todavía. Así que pensar que si la iglesia se empieza a construir de cabecera a los pies, pues una posibilidad es que hubiera una iglesia gótica y luego se ensanchara, etcétera, o bien todavía hay muchas cosas que quedan en el aire, ¿no? Una posibilidad puede ser esa, que hubiera una iglesia mudéjar gótica. Hay unas que sí recuerdo mucho, maderas pintadas, que todavía creo que estén ahí, que se conserven, que debieron formar parte del tejado de la iglesia, porque el tejado se restauró, y que quizá la clave de todo pueda estar en esas vigas, que algunas son muy grandes, recuerdo una que incluso estaba cerrada, y que te hacen una idea de la riqueza que tuvo esta iglesia en otros religiosos, a la Eucaristía, a la misa, desde la ventana. Todo un símbolo, el pueblo abajo, ellos arriba, en fin, está claro quién es el que maneja. Seguramente la cuestión es el prestigio que en aquel tiempo suponía que alguien donara dinero nada menos que para financiar la iglesia. Bueno, el retablo es renacentista, es un buen retablo, ya sé que necesita una sesión de quitar el polvo, ¿no? de aspiradora, digámoslo así, pero aún así es un retablo muy interesante. Bueno, la iglesia es de San Miguel y el personaje que está en el centro en rojo es San Miguel, a quien está dedicado el retablo de la iglesia. Por encima de él está la Trinidad, Dios Padre, que sujeta la cruz, significado Cristo, y arriba el Espíritu Santo, la paloma. Es una representación de la Trinidad. Arriba, pues el Calvario, Cristo, la Virgen y San Juan. Esa es la calle central. Este retablo tiene tres calles, una, dos, tres, y el banco y tres cuerpos en total. Bueno, el Cristo, me parece que se llama el Cristo que está a mi derecha, crucificado, que está restaurado, que no lo veo yo, pero vosotros creo que sí. Esa es una de las imágenes más interesantes que tiene la iglesia. Y también de los que están en la parte del coro, me parece que son del siglo XVII, barrocas, aquellas de allá, las sacan en Semana Santa y es de un artista, creo recordar que de Gregorio Fernández, un discípulo, un seguidor del taller de Gregorio Fernández, tiene bastante valor y tiene un estudio de la anatomía, si os acercáis allí la veréis, sobre todo en Semana Santa, porque la puede uno rodear y ver todo, un Cristo atado a la columna. Bueno, las yeserías de las bóvedas son ya barrocas. El órgano que tenéis a vuestra espalda es un órgano del siglo XVIII. Que yo sepa no funciona todavía, aunque cuando yo estuve encargado sí vino un jesuita que fue a ver si
merecía la pena estudiar como estaba, si merecía la pena descargarlo o no, cuánto podría costar y demás. Y va con fuelles, tiene tres fuelles ese órgano. ¿Veis aquí el cuadro este? Pues este cuadro representa a San Francisco de Borja, duque de Gandía. ¿Os acordáis cuando murió la mujer de Carlos V, la emperatriz Isabel de Portugal? Él fue el encargado de llevarla a Granada, donde está enterrada. Y cuando descubrió que era una mujer hermosísima, para poder enterrarla y dar fe, al verla ya medio descompuesta después del viaje, dijo que nunca más volveré a servir al Señor, que se me pueda morir. Y entonces, siendo viudo, ingresó en la Compañía de Jesús y llegó a ser el tercer general de la Compañía de Jesús, detrás de San Ignacio y el Padre Laín. Y está, y el detalle viene a relacionarlo con los fuentes de Grajal, esa niñita pequeña que hay a su lado, es su nieta que casó con el conde de Grajal. Estamos en el siglo XVI, por eso está San Francisco de Borja con esa niña que fue condesa consorte de Grajal. Y en el otro cuadro, otro jesuita, San Francisco Javier, que está con un niñito arrodillado, que está vestido también de jesuita, que fue un pariente, un nieto o bisnieto de San Francisco de Borja y que ingresó también en la Compañía de Jesús a través de San Francisco Javier. Son detalles. Debajo veis estas relieves. Son dos ventanales o dos logias que se llaman, y detrás hay más de 200 reliquias traídas por el conde de Grajal, el primer conde de Grajal, sobre todo de Italia, porque fue virrey de Nápoles en la época de Carlos V. Y están ahí, entre ese bajo y esa reliquia detrás y aquí. Y solo se abre, señor alcalde, el día de las candelas. El 2 de febrero y otro día más, ¿no? No. Solo el 2 de febrero. En las candelas se hace lo que se llama la ostentación de la reliquia. Merece la pena, es algo que merece la pena. Y luego ya nada, porque ya ha contado Javier, en la predela, en la parte baja del altar, tenéis aquí a la izquierda un hombre que es un evangelista, que es San Juan, con su símbolo, el águila, y en la otra tumbado vemos a San Lucas con su símbolo, que es el toro. Y ya luego, de las figuras que conocéis normalmente, arriba hay un señor que está a caballo, aquí, ¿lo veis? San Martín de Tours, partiendo su turban y de su capa, dándose la mitad en Ingria, en Panonia, dándoselo a un pobre, porque él era un centurión, un jefe militar romano. Y lo demás era bueno, pues abajo está San Andrés con su cruz en forma de aspa, y la iglesia pues tiene cosas interesantes. Este Cristo, este Calvario, que es del siglo XIV, finales del XIV, también de mucho mérito. Y esta iglesia, para terminar, no os entendemos más, como decía Javier, fue colegiata. Y además tuvo título de basílica menor, es decir, era una iglesia con una distinción grande. Llegó a tener 8, 10 o 10 beneficiarios, curas que servían a esta iglesia para el pueblo. Y el título de basílica menor se le retiró por parte del Papa a finales del siglo XIX, sobre 1895 se le retiró ese título y hoy es una iglesia normal. Los ahorros, los excesos.
Víctor Ferrero. Víctor es el primero que conocí yo que colaboraba con 12 o 18 chavales y chavalas jóvenes. Aquí las jóvenes tenían hasta con un poquito de al 50. Tiene que quitar pesas, las metíamos en aquel salón. Toda mañana las pobres chavalas y chavales por la mañana aquí. Allí venga, venga, venga. No se podía andar aquí. Pues limpiábamos. Que no sabía, que tú no sabías que estaban las tejas ahí. Nada, estaba lleno de maleza. Todo el patio era una maleza, yo creo que casi de la altura misma. Y no se veía ni siquiera el herrado del aljibe. No se veía nada. Y decía el alcalde, bueno, a ver si lo quitamos y se ve el aljibe que es muy bonito. Y cuando llegamos, resulta que igual había 10 o 12 mil tejas apoyadas alrededor de la orilla. Buenos días a todos. Señor alcalde, Corporación Municipal, vecinos de Grajal de Campos, Asociación de la Virgen de las Puertas, compañeros de Promonumenta y amigos todos que nos acompañáis. Hoy estamos nuevamente en Grajal, no para realizar una hacendera o viaje de visita cultural. Estamos en Grajal de Campos para rendir un homenaje de admiración, gratitud y cariño hacia su alcalde, don Francisco Espinosa López. Cuando Promonumenta inicia su andadura ya por el año 1992, Grajal de Campos, junto al monasterio de Villaverde de Sandoval, fueron los primeros objetivos de nuestra asociación, de todos aquellos voluntarios que había y amigos que se tenían que comprar ellos las azadas porque no tenían dinero, pues de que era Víctor, que por allá anda, que fue el que lo fundó, y no sé si quedan dos o tres. Todos los demás en aquella época no estábamos en Promonumenta. Loli, que también está por ahí. Y Loli Rodín, que también anda por ahí, de aquella época, sí señor. Fueron los primeros objetivos de nuestra asociación. En aquella época, el patrimonio monumental de León se caía a pedazos y Grajal de Campos no era una excepción. El Palacio Condal estaba totalmente en ruina. Ese patio tan maravilloso que acabamos de ver era un montón de piedras desprendidas donde las zarzas y arbustos se desarrollaban sin control. Y su alcalde hizo suya la filosofía de Promonumenta y trabajó con nuestros socios en la limpieza y reivindicación de los monumentos que el pueblo posee. Y fruto de esta colaboración mutua es esta realidad de hoy. Los condes de Grajal vendieron el Palacio Condal al Ayuntamiento por la simbólica cantidad de 6 pesetas. Los duques de Alburquerque ceden el castillo artillero por 35 años corroborables por otros 35. Y el alcalde no pierde el tiempo y, aprovechando la bonanza económica de aquellos años, pide dinero a las administraciones y restaura el palacio, la iglesia de San Miguel, la plaza y las calles del pueblo. Y hoy todavía quedan cosas por hacer. El pueblo luce en todo su esplendor y consigue la declaración de bien de interés cultural. Y todo ello por el empeño, trabajo y buen hacer de su alcalde, don Francisco Espinosa López, y las distintas corporaciones municipales que él ha presidido. Francisco, eres el espejo en que todos los alcaldes deberían de mirarse. León tiene 211 ayuntamientos, y desgraciadamente solo 6 o 7 se pueden comparar a ti. Te vamos a pedir un favor. Y es que cuando reunáis los alcaldes para tratar asuntos municipales, trates de inculcar a tus compañeros tu entusiasmo por los temas culturales y lo importante que son para los pueblos. Paco, en nombre de la directiva y de todos los socios de Promonumenta, te hago entrega del pergamino de reconocimiento como socio de honor de nuestra asociación, que dice así: la Asociación Amigos del Patrimonio Cultural de León Promonumenta, por los méritos contraídos en la recuperación del patrimonio histórico artístico en el municipio de Grajal de Campos,
en particular de sus edificios más emblemáticos, como la Casa Palacio, el Castillo y la Iglesia de San Miguel, así como otras edificaciones que completan el conjunto histórico-artístico de la población. Y como reconocimiento del esfuerzo y dedicación que ha supuesto la labor de defensa y restauración de estos importantes bienes de interés cultural desempeñada por las sucesivas corporaciones regidas de esta villa, por todo ello, el presidente, la Junta Directiva, en representación de los socios de Promonumenta, han decidido en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 30 de diciembre de 2013, otorgar el título de socio de honor al alcalde presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Grajal de Campos, don Francisco Espinosa López. Y para que conste y a todos los efectos, se firma el presente título en León, Ciudad Imperial, el día 22 de febrero de 2044, año de 1114 de la Fundación del Reino de León, el presidente Marcelino Fernández Ibáñez y el secretario Felipe Santa Marta Reguera. Es un pergamino hecho a mano por un artista que además está aquí con nosotros, no voy a decir quién es. ¡Coño! Para que se calla, hombre. Pero está aquí con nosotros y nos está acompañando. Que lo sepáis. Bueno, pues yo recibo esto con todo cariño del mundo, que no es para mí solo, es para todo el pueblo, a los cuales les doy muchas gracias porque me han apoyado en todo. Las corporaciones que he tenido, cuatro o cinco desde que estoy de alcalde, todas han arrimado el hombro. El máximo currante, ese que está ahí de la derecha, Antonio Martínez, que es un poco pesado algunas veces, pero es que... Secretaria Yolanda, una asturiana también muy trabajadora, que en cuando tiene que desenvolver problemas se nos da estos monumentos, ella. Sabia sabe también por dónde hay que ir. A las dos asociaciones, a la Virgen de las Puertas, que se representa sobre un torreón, allí hay una ermita, la Virgen de las Puertas, una asociación de mujeres de este pueblo, también muy trabajadora. A la asociación que pertenece al CID, Centro de Iniciativas Turísticas, formada por don Antonio Alonso Cortés, el pobre ya no está aquí, que fue, vaya, la que me faltaba, que fue el que más arrimó el hombro aquí. Claramente, por él se empezó aquí. Bueno, esto es todo en general. Muy breve, andamos mal de tiempo. Este que está a la izquierda, este es el diante. Que primero arrancó con su promorumenta aquí. ¿Y cómo está esto? Me dice don Víctor Ferrer. Este había estudiado con algunos chavales de aquí, estos maristas, ¿no? Con Bernabé y con estos. Miguel Ángel Guerra. Miguel Ángel Guerra. Entonces me dice, ¿cómo está esto aquí del palacio? Digo, aquí hay un lío, pues según está todo de porquería, está lo demás. Yo conozco a uno, pero me movía la cabeza como diciendo, yo conozco a uno que ese para desenvolver estos follones es bueno, pero hay el pero. Preséntamele. Bueno, pues te le mando. Un día después de X tiempo, aquí me aparece un señor, una carpeta cayendo los papeles por todos lados. Don Antonio Alonso Cortés. Ojalá en el cielo, porque
aparte de algunas cosas. Bueno, este pueblo, para aquí, para allá, hay muchos monumentos. ¿Cómo está esto? Viendo el palacio, pues mira, está en ruinas. ¿Y de quién es? Pues no sabemos. Bueno, pues esto hay que empezar a ventilarlo y tal. Bueno, a poco tiempo me convoco a una reunión en Madrid, a ver las últimas voluntades. Pues esto pasó de la nobleza a un administrador. Ese administrador tuvo dos hijos, uno de ellos que le pertenecía al palacio no tenía descendiente, estaba casado con una de Medina de Pomar. Después nos enteramos de eso. Y no tuvo hijos. Coronel, don Fernando. Y entonces, pues, a Madrid, a ver las últimas voluntades, a remover papeles. En la mayoría de los sitios casi le echaban, porque entraba una biblioteca, pero él tenía título de historiador e investigador y tenía que él sabía entrar. Empezaba a sacar papeles, le echaban en alto, pero bueno, allí en las últimas voluntades, en el Ministerio de esto, de patrimonio, pues apareció que estaba las últimas voluntades cedido del marido en caso de morir a la mujer. Y la mujer, a ver dónde podía descender esa mujer, descendía de Medina de Pomar. Pues para acá, al poco tiempo, pues a Medina de Pomar, al ayuntamiento, a investigar a ver dónde estaba esa familia, nos dieron unas señas, pero eso era mucho tiempo iba pasando. Allá en una autoescuela, allá fuimos. Y nos dijo que era de una parienta que se había muerto hace muchos años y que tenía muchos descendientes, que había muchos problemas para esto, que sí habían oído de que tenía esa tía algún monumento en estos pueblos, que estaba en ruina inminente y que no se podía recuperar y no querían saber nadie nada. Bueno, pues después de hablar y tal, nos vinimos para acá. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que, no sé, a los 3 o 4 meses aquí se presentan dos de Medina de Pomar, dos señores de los que tenían algo derecho, a decir que por favor frenáramos a ese hombre, que tenían una escuela ellos, que se presentaba allí cada 2 días y a su aire, que no podían dar mucho, que le frenáramos. Claro, hubo que llamarle al orden, decir, bueno, no vaya más, que si no, no van a colaborar y esto no se va a llevar a efecto, poco paciencia. El que después cada 15 días al ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que esos se tiran a tirar a la buena vida y no hacen caso de estas cosas. Bueno, pues pasó bastante tiempo hasta que ya entre ellos, entre la familia, hubo que hacerse unas cesiones de herencia, porque eran al menos 60, de tercera ya generación. Se hizo las cesiones unos a otros. Me llamaron por teléfono y cuando ya quedara en una fecha, que fuera con el secretario que teníamos entonces, y si queríamos llevar un notario, que le lleváramos, y si no, que el notario de Medina de Pomar, que nos podía hacer las gestiones de la venta, que todavía no era definitiva, porque había otras cosas pendientes. Pero bueno, ya quedamos y por Navidades, ya frenándole cuando, y ya fuimos así tascallando, sin decirle nada a don Antonio, porque si no, ese, como la vaca de leche, que daba mucha leche y cuando metía la pata en el caldero. Ya lo gestionamos y venga, después el expediente ha durado mucho. ¿Y qué se nos ocurre una vez? Hacer una fundación en el palacio, a ver si por ahí podíamos sacar algo de dinero. Claro, había que hacerlo a chicas callando, porque si no, este hombre, los del ayuntamiento se lo pasaba por encima. Él no hacía ni plenos ni nada, y claro, así. Entonces vamos a ver cómo hacemos la fundación, la hicimos, esta se entera. A poco tiempo me manda un cisco en el ayuntamiento que me lleva a juzgado y a Valladolid al contencioso. Un artículo no sé qué, que no sé cuál. Temblando esta señora secretaria, se nos sentaba allá en la puerta dentro del ayuntamiento. Venga, cartas, después que ya todo avanzado, el contencioso, a juicio. Pero mira por cuánto, porque no sé que le desengañaron a él, ya habíamos nombrado abogado y procurador y todo en Sahagún. Él tuvo alguna luz que le aconsejaron que no siguiera adelante porque nosotros lo habíamos hecho lo más legal posible y era sin ánimo de lucro. Entonces se nos presenta un día que aquí están estos dos de la derecha. Bueno, voy a retirar el juicio. Bueno, pues nada, retírele. Y la pasta, porque ahí va a costar mucho dinero, eso que ya llevábamos ahí un año a base de escritos con el juzgado y eso. No, lo pago yo todo. Venga, el teléfono del abogado de Sahagún, póngase en contacto. El abogado de Sahagún, pues, abrieron los ojos
nos quedaron en 100.000 pesetas, me parece que era, ¿no? En 100.000 pesetas hace una porrada de años. No, no, estoy dispuesto a pagarle. Venga, pues claro, cogemos un coche y fuimos a Sagún, llamamos al abogado, que yo pues, no sé si habría leído el expediente o no. Arriba, a ver, ¿cuántos son sus honorarios? Pues 10.000 pesetas. Yo la mando en el bolso. Ahí va, 100.000 pesetas. Joder, el abogado no habrá visto dinero más lindo. Hasta luego, nunca. Acá nos vinimos. Después nos llamas un poco sobre el castillo con el duque de Alburquerque, que se nos presentó aquí una vez con dos gorilas. Porque me mandó un embolado, me hizo coger a la gente mayor del pueblo y a unos alcaldes que había habido, teníamos la llave del castillo, hacer levantar un acta como que estaba en abandono y que teníamos la llave de tiempo inmemorial para registrarlo, porque si no lo registras a nombre del ayuntamiento, un organismo oficial, no hay dinero. Pues con los alcaldes que había habido y unos cuantos mayores, con las llaves del ayuntamiento, con un notario, levantar un acta a pie del castillo, como que teníamos la llave y que ya nos pertenecía, pero por aquí. Y fue cuando se presentó el duque de Alburquerque con sus papeles diciendo que eso era una falsedad y que nos iba a meter para adelante. Bueno, nos manseamos un poco con él al final, le di unas botellas de vino del pueblo y eso. A poco tiempo nos prepara una reunión don Antonio Alonso Cortés con el duque de Alburquerque en Madrid. Hay un edificio que aquello fue. Este y yo fuimos los paletillos del pueblo. Él con los papeles caéndolos ahí está, metiéndose con la familia del duque. Lo primero que nos dijo el duque, que había también procuradores y gente allí también, que con ese señor no se podía hacer nada, que si queríamos un día llegar a algún comodato, que habría que darle suela. Pues así hicimos. Bueno, pues, se levantó la sesión, porque claro, se metió con la familia diciendo que era un hostal o que era un niño. Se puso el duque. Con su mamá. Se puso el duque en las últimas, digo, no vamos a la cárcel desde aquí. Y yo en el tren para Grajal. A poco tiempo me avisa el duque que si queremos llegar a algo, que ya, pero sin que se entere este hombre, pues que en Valladolid una reunión, pues así se hizo. Fuimos a Valladolid, a todas chitas callando. Lo consulté con recomendaciones que me mandó aquí nuestra secretaria, con el SAL, Servicio de Asistencias a Municipios de León, a ver si podíamos hacer un comodato en esas condiciones. Y lo hicimos y así está. Y el pobre hombre ya poco a poco pues ya iba perdiendo facultades, pero hizo la fundación que pertenece a CIS, Centro de Iniciativas Turísticas, donde estaba aquí la presidenta que quiere decir dos palabras. Y ahí el hombre ya pues se gastó un dineral en unas cuevas mozárabes y tal, no lo puso a nombre de la asociación, vino los dueños y se lo han llevado restaurado y todo, miles de pesetas, millones de pesetas. Bueno, pues te tengo la palabra si quieres darlo. Sí, nada, un minuto nada más, como presidenta del Centro de Iniciativas Turísticas, agradezco a Promonumenta que me habló don Antonio en muchas ocasiones, porque no sé si fue socio también de ella. Sí, lo era. Fue secretario, sí. Y bueno, decirles que en nombre de la asociación queremos tener un recuerdo muy especial para él, porque aparte de todo lo que ha dicho Francisco, también tenía cosas muy buenas. Sí, sí. Y entonces él, a pesar de no ser nacido aquí, se entregó en alma y cuerpo a este pueblo, difundiendo su historia, su patrimonio, en todos los medios de nuestra comunidad. Así que don Antonio, donde se encuentre usted, nuestro mayor agradecimiento. También quería decir a nuestro alcalde, agradecerle que sin ningún interés, todos los días, día tras día y año tras año, pues llegan excursionistas, peregrinos, turistas, visitantes, y con su mejor sonrisa, y no escatima ni a qué hora le llamen, pues les atiende a todos. Y por ello se lo agradecemos con este aplauso.